Hola, soy Ten. Todo empieza cuando Leo, nuestro prota, estaba caminando por el medio de la nada para llegar al castillo de la reina demonio. Al llegar, ve que está todo destruido. O sea, literal, está todo hecho mierda. Entra y se encuentra con la reina demonio, Echidna, y los cuatro grandes generales. Se acerca a ellos, se saca la capucha y se presenta. Hola, soy Leo, el exhéroe. Estoy acá para un puesto en el ejército demoníaco. Sí, como escucharon. Les presento mi currículum. Soy un espadachín repro, dominé todas las escuelas arcanas de magia, incluso la magia negra. E incluso le gané a la mismísima reina demonio en combate. Sí, a vos, puta. Joda, no le dijo eso. Soy consciente de que ahora tu ejército está re hecho mierda. Va, lo que te queda de ejército. Y que te falta muchísima gente que a tal punto que casi te es imposible recuperarte de lo que te pasó. ¿Cómo sé todo esto? Porque yo fui lo que te pasó. Te recontra remil caiga piñas a vos y a tus cuatro generales y a todo tu ejército, yo solito. Pero eso fue en el pasado, tipo, ahora no pasa nada, ahora está todo bien, pasado pisado, ¿viste cómo son las cosas hoy en día? Eso es, quedó el pasado, ¿viste? Ahora somos amigos. O sea, ¿entendés? Bueno, así hacemos mierda y eliminamos a todos los seres humanos del mundo. Y creamos un glorioso reino demoníaco que dure milenios. Por todo lo que dije y por lo capo que soy, quiero ser contratado y unirme a tu ejército. ¿Qué te parece? Ni en pedo. Ah, y esto también. Pero si me contratás, vas a tener literalmente a la persona más fuerte del mundo. O sea, te reconviene. Pero mira, tienes un PowerPoint. Pero... acá nuestro prota nos cuenta su pasado, y por ende, lo que pasó entre ellos. Nos dice que hace un año, la reina demonio y todo su ejército bajó al mundo humano para invadirlo. El rey del mundo humano le dio la misión a nuestro prota de destruir el ejército demoníaco. Así que reunió un grupo de héroes de élite y se mandó a pelear. Pero había un problema, y es que nuestro prota es muy poderoso. O sea, dominó todas las armas conocidas por el hombre, toda la hechicería que existe, etc. O sea, literalmente dominó absolutamente todo. Y los compañeros de su equipo eran tan petes que lo estorbaban y no hacían una mierda. Básicamente, GG, no team. Así que decidió pelear solo. Fue contra el ejército, los recagó a piñas absolutamente a todos, él solito, y listo, GG, easy. Todo esto se lo estaba contando a los cuatro grandes generales, porque la reina demoníaca rechazó contratarlo. Lo cual no tiene sentido, porque literalmente los puede recontar remil cagar a piñas a todos, pero bueno, no tiene ganas de liderar. Se reunió con ellos porque les pidió, por favor, una oportunidad. A todo esto, la reina no sabe que se reunieron con nuestro prota. Nuestro prota le dice que es demasiado poderoso, que les conviene que esté de su lado. Así que dice, para que recuerden lo capo que soy, les voy a hacer recordar cómo les gané. Y de paso, se los presento. Edwal es un tipo re fuerte físicamente, pero es medio pelotudo, porque siempre ataca de frente. Así que fue fácil. Melnes es rapidísimo, pero nuestro prota hace un poder en área y le gana. Lily es una chica mitad bestia, mitad humana. Le gana súper fácil y ella se enamora de nuestro prota. Porque en su tribu, si alguien te gana en combate, tenés que casarte con él. Así que, nada, diría God, pero no porque tiene como 10 años, así que no God. Y por última, Yutina, que es una maga re poderosa. Pero nuestro prota, con un poder, le cancela cualquier hechizo. Sí, por si no quedó claro, nuestro prota es bastante fuerte. Después de todo eso, los generales le dicen, a ver, sí, sos recapo, ya entendimos. Pero, ¿por qué te querés cambiar de bando? O sea, ¿qué pasó? Lo que pasó es que cuando nuestro prota terminó de derrotar a todo el ejército demoníaco él solo, al volver a la ciudad, él esperaba que lo reciban como un héroe. O sea, todos re felices, festejando porque literalmente él solo lo salvó a todos. Pero pasó lo contrario. Al llegar, todos lo miraban re mal y con miedo. Porque al ser tan poderoso, todos le tienen miedo de que si se le zafa un tornillo, o se le sube el ego, o por X motivo, quiera dominar el mundo. Porque literalmente lo puede hacer. Es el más poderoso de todos. Así que hicieron protestas, los políticos querían matarlo, y básicamente todo el mundo estaba en su contra. Y él, lo único que había hecho es salvarlos a todos. Básicamente son unos malagradecidos de mierda. O sea, altos hijos de remil puta, boludo. Encima que lo salva a todos, o sea, váyanse bien a la mierda. Boludo. Así que el mismísimo rey lo destierra. Antes que se vaya, le dice que él confía que todo lo que hizo es de buena fe y que es re buena gente, pero que él le tiene que hacer caso a lo que el pueblo pide. Lo cual no entiendo el porqué, porque o sea, sos el rey, pero bueno. Ahí nuestro prota se va y está durante muchísimo tiempo sin rumbo, yendo de ciudad en ciudad, en modo incógnito, pensando en qué puede hacer. Hasta que se le ocurre la idea de ir salvando puesto con la reina demoníaca para así ayudarlos a reconstruir lo que él destruyó y para vengarse y eliminar a toda la humanidad. Y así empieza Yuya Yamemasu, resumido.
¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo anda la people? ¿Por qué hacía así? Si hay algo de turro. Yo no soy turro, pero bueno, no sé. No importa. A lo que vería. Como pueden darse cuenta por la calidad de la cámara y del micrófono, básicamente mejoré un poquito todo. O bastante. Creo yo, bastante. A ver, por si no se dieron cuenta hasta ahora, cambié de cámara, cambié de micrófono. Ahora tengo un micrófono acá en la mano porque se escucha más god. Me di cuenta que este micrófono se escucha mejor que el que tenía. Así que, bueno, lo empecé a usar. Y me compré una cámara recontra remil cara. Pero mejoré la calidad. Así que esperemos que esté bastante más god. Así que nada, no sé, díganme ustedes. Miren, esto es ahora y esto es antes. Uy, me retroleó porque eso no era. ¿Dónde mierda la dejé, boludo, de la otra cámara? Esto es ahora y esto era antes. Esta, la pongo en el medio para hacerlo como más realista. Esta era la cámara con la que grababa antes. Sí, hay mucha diferencia. La verdad se nota bastante. O sea, miren, cámara vieja, pumba, cámara nueva, boludo. Hay una banda de diferencia. Fíjense los granos, la mierda que se veía esto, boludo. Mirá, pumba, es como que me veo mucho más real, mucho más, no sé, más god, básicamente. Y también cambié el sonido del micrófono, porque cambié de micrófono. Así que nada, díganme, no le voy a preguntar si dígame si les gusta, porque claramente le va a gustar, o sea, es mejor calidad. Pero nada, le quería avisar eso, así que creo que no tengo nada más que decir. Bueno, sí, suscríbete, sigamos con el resumen. Así que pasó por muchísimos lugares hasta llegar acá para que lo contraten. Así que medio que los convenció y les dice que lo van a aceptar, pero va a estar de prueba por un mes. Si hace las cosas bien, los cuatro le van a decir a la reina que lo acepten. Así que, god, épico, boludo. También nos revelan un dato importante de por qué murió. Cuando la reina demoníaca invadió a los humanos, les dijo a todos que eviten lo máximo posible matar gente. O sea, que es re buena gente. Y a nuestro prota le interesa qué pasa por su cabeza. Al otro día, nuestro prota se despierta re temprano para decirle a Yutina que tiene que hacer. Yutina le da una lista que tiene como 50 tareas ordenadas de la mayor prioridad a la menor prioridad. Y todas las hacía Yutina sola. Nuestro prota le dice que le dé 2 horas y medias para completar la tarea. Así que se transforma, crea una armadura re pro, re fachera, re todo, y se va a terminar la tarea. Vuelve a la media hora porque ya terminó. Se pone a descansar. Yutina se reenoja porque no está haciendo una mierda, pero justo tocan la puerta. Y es esta chica. Resulta que nuestro prota creó un talismán para que puedan rellenar un reactor de maná que solo podía hacerlo Yutina, porque ella lo creó y tiene su longitud de onda. Pero como nuestro prota es re pro, hizo que ella pueda hacerlo gracias a este talismán, porque le puso la misma longitud de onda de Yutina. Así que le sacó de encima una tarea para siempre. O sea, regod. El poder de delegar, señores y señoras. Ah, y cuando estaba descansando, en realidad estaba trabajando, porque creó un ojo para que observe todo lo que hacía Yutina y le reorganizó sus prioridades de una mejor manera. Le marcó 7 tareas que puede delegar fácilmente. Básicamente, nuestro prota es recontra remil capo, boludo. O sea, literal, hace todo bien el hijo de puta. Así que Yutina le pide perdón a nuestro prota por juzgarlo mal. Y se enamora un poquito. O sea, mirá la cara que pone. Más tarde, Yutina llama a nuestro prota para decirle que Lily está en una misión de logística en las islas Largo. En estas islas viven los Dragonfolk, la misma raza que Eidwald, que es una raza parecida a los humanos, pero mezclados con dragones. Los humanos intentaron cazarlos, así que se fueron a vivir para acá. Y ellos son aliados de la reina demonio, porque ambos bandos odian a los humanos. Así que durante muchísimo tiempo, los Dragonfolk les proveen los recursos a los demonios. Y Yutina le pide a nuestro prota que se asegure que estos recursos lleguen sanos y salvos, porque de eso depende todo el ejército de la reina demoníaca, así que es muy importante. Así que quiere que nuestro prota vigile lo que hace Lily y que le enseñe a hacerlo bien, porque siempre tarda un montón y sus reportes son así. Boludo, ¿qué mierda es eso? Igual yo no puedo decir mucho porque si ustedes ven mi letra, piensan que no sé, tengo 2 años, literal. Pero posta, no es exagerado. Ah, por cierto, cada que puede nuestro prota se la chapulla a Yutina. Y ella se reenoja y le tira como 23.000 poderes. Pero bueno. Va hacia el lugar y ve que Lily no sabe liderar. O sea, hace cualquier cosa. Y lo quiere hacer ella sola. Así que nuestro prota le puso unos obstáculos y se convirtió en un viejito para enseñarle que el trabajo en equipo es mucho mejor y más eficiente. Así que de ahora en más, Lily aprendió a hacer su trabajo muchísimo más rápido. Así que, otra tarea que nuestro prota mejoró muchísimo. Después, Yutina lo llama a nuestro prota y le dice que llegó una carta de la reina demoníaca, que dice que quiere ver de inmediato al caballero negro Onyx, es decir, nuestro prota. Y sí, él se puso ese nombre. Que está bastante bueno, está bastante tryhard, así que no lo voy a criticar. Así que va, y resulta que la reina demoníaca lo llamó para felicitarlo por su gran trabajo, y le preparó un rebanquete. Así que se quedan hablando, comiendo y emborrachándose por horas. Y nuestro prota se quiere ir a la mierda, porque tiene miedo que lo descubra. Y encima, le dice que se
saque el casco, porque le quiere ver la cara. Cuando se lo va a sacar, nuestro prota justo cambia su cara. Pero como tuvo que hacerlo tan rápido, no cambió tanto de su cara, así que está medio parecido. Así que se lo queda mirando un toque, pero no pasa nada, tipo, no se dio cuenta. Así que siguen comiendo y tomando lo más tranqui de la vida. Y Echidna, que de ahora más le voy a decir Echi, porque alta paja decirle Echidna, y aparte parece un nombre, no sé, de vieja, así que Echi queda mejor. Así que Echi le dice que su objetivo es la piedra filosofal. Y nuestro prota nos cuenta que supuestamente esa piedra te da muchísimo poder. Tanto que puede convertir desiertos en praderas hermosas, traer vegetación, cuida a los ciudadanos y hasta puede hacer inmortal a una persona. Pero nuestro prota nos dice que esos son solo rumores, porque él mismo la usó la piedra filosofal y no te da esos poderes, pero sí te hace crecer la pija. También nos dice el por qué la quiere, que es porque el reino demoníaco está todo seco y sin vida. Son puros terrenos rocosos, con aguas contaminadas, no tienen plantas ni animales. Por ende, los clanes de demonios están en constantes guerras para conseguir los pocos alimentos que hay. Entonces ella quiere la piedra filosofal para convertir todos estos terrenos sin vida en lugares llenos de árboles, animales y básicamente vida, para que sus ciudadanos dejen de pelear entre sí por los alimentos. Acá nuestro prota se da cuenta que es re buena gente, que ella sí es una reina que cuida de su gente y también de sus enemigos, porque recordemos que ella en la guerra les dijo a todo su ejército que no maten a nadie. Así que como Echidna le abrió su corazón a nuestro prota, él le va a decir la verdad sobre quién es. Pero justo aparecen ellas dos. Les vienen a avisar que el general Méndez dejó una carta diciendo que se fue a un viaje y que no lo busquen. Y el general Edwal dejó una carta diciendo que se va a matar porque no entrenó bien a sus soldados. Así que quedan como, ¿ok? Así que nuestro prota va a buscar a Melnes, mientras Echidna va a hablar con Edwald para que no se mate. Nuestro prota encuentra a Melnes y le pregunta el por qué se quiere ir de viaje. Después de insistirle bastante, él nos dice que en un par de días va a tener que hacer una entrevista para reclutar nuevos guerreros. Pero el problema es que él no sabe comunicarse bien, entonces quiere ir a pueblos diferentes para aprender. Pero nuestro prota le dice que le va a enseñar. Así que lo hace vestirse de trapito, lo cual era totalmente necesario para el trabajo, y lo hace trabajar en un restaurante del castillo, para que atienda a los clientes y aprenda la comunicación básica. Así que practica. Nuestro prota le tira unos pares de tips, como que para ser un buen comunicador primero tenés que ser un buen oyente, y aprendió bastante. Así que Melnes va a hacer una entrevista a nuestro prota como práctica. Melnes le cuenta su pasado, que él es mitad humano, mitad demonio, y que ninguna de las dos razas lo quería. Su familia lo vendió como esclavo. Terminó en un gremio de asesinos y después se unió al ejército demoníaco. Pero Melnes le dice: mira, Leo, te analicé un poco y no soy pelotudo. Vos no te uniste para exterminar a los humanos, porque se nota que no tenés odio hacia ellos. Y además, podrías matarlo a todos vos solo. O sea, no necesitas unírtenos. Y acá nuestro prota le cuenta su pasado y su verdadero motivo de por qué se unió al ejército de la reina demoníaca. Nos cuenta que hace muchísimo tiempo no existían los demonios, sucubos, la magia, etc. Y el mundo era gobernado solo por humanos. Y donde está la capital ahora, antes había una ciudad llamada Tokio. Básicamente era el mundo actual donde vivimos nosotros. Pero un día se abre un agujero en el piso y empiezan a salir demonios. Obviamente los humanos pelean contra ellos, pero la raza humana es mucho más débil que los demonios. Necesitaban como 3 humanos para matar un solo demonio. Entonces los científicos decidieron crear armas con los mismos demonios. Si los humanos no pueden ganarle a los demonios, hagamos demonios para combatirlos. Y así experimentaron creando los Demon Heart, que son demonios barra humanos superpoderosos. Tienen la capacidad de evolucionar infinitamente, pero de todos esos Demon Heart solo sobrevivió nuestro prota. Desde que nació le dieron la orden de salvar a la humanidad, pero cuando los mismos humanos le dijeron que no lo necesitaban y lo desterraron, en vez de sentirse triste o enojado, estaba feliz, porque por fin no tenía la obligación de proteger a los humanos, además de que eran re mal agradecidos. Ahora puede hacer lo que quiere, y lo que siempre quiso fue unirse al bando opuesto, los demonios. También nos cuenta que nuestro prota es inmortal en términos de edad. Dice que dejó de contar sus años cuando pasó los 1000, o sea que es bastante viejo. Por eso es tan poderoso, porque está genéticamente hecho para ser más fuerte que todos, y encima tiene más de 1000 años de experiencia, que le dio tiempo de aprender casi absolutamente todo. Así que de ahora en más va a ayudar a la reina demoníaca y a los generales a cumplir sus objetivos, porque él, en los más de 1000 años que vivió, conoció muchísima gente, pero nadie eran tan bueno como ellos. La verdad, no me esperaba este pasado oscuro fachero, así que COD, la verdad, me gustó mucho, no me lo esperaba, y estuvo muy bueno, la verdad, ¿viste? Ya. Yeah.
Encima nuestro prota no tenía pensado contar todo esto, pero al ser tan buen oyente Melnes, y también porque él quería ser escuchado, o sea que alguien se interese genuinamente para contar su historia, Melnes queda re en shock y se acuesta a Mimi. Al otro día le cuenta a los demás lo del pasado de nuestro prota y por qué realmente se los unió. Después nuestro prota va a resolver el tema de Edwald, que ya no se quiere matar, pero está re frustrado porque su ejército no aprende. Pero el problema es que él piensa que todos son como él. No sabe que los demás no tienen sus conocimientos y experiencias. Así que nuestro prota le hace justamente eso para que se dé cuenta de su error. Hace que pelee contra un enemigo que nunca peleó para que sepa lo que se siente. Así que lo entiende y todo bien. Problema solucionado. Después nuestro prota nos cuenta un poco de su pasado cuando los demonios invadieron Tokio. Se encuentra con un demonio amigable, Eybrad. Este tipo le intenta abrir la cabeza a nuestro prota, porque nuestro prota antes era casi como un robot, solo vivía por su propósito. Pero este demonio le planteó que qué hará el día que no tenga que proteger más a la humanidad. Se va a quedar sin propósito y va a sentir un vacío en su interior. Por eso le dijo que el día que la humanidad no lo necesite más, esa va a ser su oportunidad de hacer lo que quiera. En ese momento, nuestro prota no lo entendió. Pero ahora, muchísimos años después, por fin está haciendo lo que quiere. Volvemos a la actualidad y la reina demoníaca llama al Lord Onyx para nombrarlo como el quinto gran general. Pero justo uno de sus subordinados nos viene a avisar que el portal que hay entre el mundo humano y el mundo demonio está inestable. Y tiene aproximadamente 7 días antes de que se cierre. Y para poder abrirlo otra vez pueden pasar como cientos de años o como miles. Así que Chidna los sienta a todos los generales en una mesa y les dice: bueno, tenemos dos opciones. La primera es irnos al mundo demoníaco y esperar a que se vuelva a abrir el portal, lo cual va a generar una guerra por el trono porque no pude conseguir la piedra filosofal. Y la segunda opción es atacar mañana mismo la capital para robarle a los humanos la piedra filosofal. Pero acá Chidna empieza a decir: pero es cierto que está Leo, el héroe. O sea, si antes no lo pudimos matar, vamos a ir ahora que estamos más pete y nos va a recagar trompada. A todo esto, acá nuestro prota se saca el casco y le dice que primero, la piedra filosofal no es lo que ella piensa. En realidad, es una máquina creada por los seres humanos que genera un agujero negro. Eso te da energía casi infinita. Y también le dice que hay otra opción, porque en el mundo hay dos piedras filosofales. Así que puede tener una cada mundo. Y si que ella tenga la otra piedra filosofal va a dejar la pelea entre los humanos y demonios, él no tiene problema en decirle dónde está. Y acá nos revelan el verdadero motivo por el cual se unió a ella. Y era para averiguar si era digna o no de la piedra filosofal. Y obviamente es redigna. Si no, ya se hubiese ido. Acá Chidna se da vuelta y se da cuenta que es Leo, el héroe que la cagó a piñas. Se reenoja, explota toda la mierda y más tarde se tranquiliza. Y nuestro prota los guía hacia la piedra filosofal. Se recagan a puteadas en el camino, se sientan en una mesa, los sigue recagando a puteadas porque le tira alta bronca porque no se dio cuenta y encima le tira con todo lo que tiene y no le hace una poronga. O sea, literal, le tira todo, a los segundos, pumba, como nuevo. Y sí, a mí también me daría bronca. Pero bueno, los generales le dicen todo lo bueno que hizo por el ejército, le piden por favor y acepta. Nuestro prota les dice que la piedra filosofal está en las montañas Sezhat, que es bastante cerca, pero está protegido por un guardián bastante poderoso. Pero dice que no pasa nada, tipo, que le van a poder ganar. En el camino, nuestro prota y Chidna hablan sobre la paz entre los humanos y los demonios, y también se recagan a puteadas. Y también, Leo nos revela algo muy god, que es que él nació en la era mecánica, es decir, la era nuestra, la común y corriente. Pero el tema, que eso fue hace 3000 años. Así que nos revela más o menos su edad. Y también nos dice que lo hicieron de tal manera que puede copiar las habilidades de sus oponentes para aprenderlas y desarrollarlas hasta el infinito. Básicamente es una inteligencia artificial humana con más de 3000 años de experiencia, de prueba y error, y de mejorar. A ver, les hago una breve explicación para que todos entiendan. Les doy un ejemplo, muy cortito, muy easy, muy fácil para toda la family. Ponele que un programador crea 100 autos para que corran un circuito. Estos autos no tienen experiencia alguna, así que 99 de ellos chocan o ni siquiera arrancan. El único que pudo manejar un poco agarra sus genes y crean otros 100. Y así van mejorando poco a poco mediante la información que van obteniendo. Ahora, imagínate a nuestro prota, un ser inmortal en términos de vejez, que ya desde base fue creado con estadísticas muchísimo más altas que cualquier ser vivo y con 3000 años de prueba y error. 3000 años de experiencia. Básicamente crean un ser prácticamente invencible. Ultra, mega, god, boludo. Pero nuestro prota dice que su núcleo es
salvar a la humanidad. Cada vez que lo hacía y venía la paz, él deseaba otra vez la guerra. Porque su objetivo no tendría sentido si hay paz. Porque no hay nadie a quien salvar. Entonces, muy probablemente, en un futuro, se convierte en una máquina de crear caos a propósito para después salvar a todos de ese caos. Todo para tener un sentido para vivir. Así que le dice, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Básicamente le está diciendo que lo maten. Llegan al lugar y todos se preguntan dónde está el guardián. Pero Leo se adelanta un poco y les dice que no hay guardián. Que él tiene la piedra filosofal. Que es el corazón de la serie Demon Heart. Un generador infinito de energía. Sí, es la piedra filosofal. Básicamente les está diciendo, mátenme. Ahí quedan todos en shock. Nuestro pato se teletransporta y se empiezan a recagar espadazos con la reina demoníaca. Entre medio dice que si no puede salvar al mundo, pierde toda su identidad. Así que si la humanidad no lo necesita, él va a hacer que lo necesiten. Así que se sigue recagando a piñas. Nuestro pato está por matar a Echenda, pero justo Edward la salva. Así que se intenta recagar a trompadas con los cuatro grandes generales. Le pega una repatada a Edward, le tira un poder re poderoso, explota. Y entre medio Leo dice que está harto de todo. Que está harto de salvar al mundo, de mejorar constantemente, ni siquiera le permiten morir. Está atorado en un ciclo sin fin. Dice, ¿a quién tengo que odiar? ¿A los humanos por echarme o a los demonios por forzarlos? Todos son mis enemigos. Así que va a dejar de ser héroe y va a destruir a todos. Se está volviendo re loco. Le tira unas flechas a Lily y la deja hecha mierda. Así que le tiran con todo y no le hacen nada. Edward se transforma, va con todo y nuestro pota le para la espada con la mano. La congela y a la vez le tira fuego. O sea, usa elementos opuestos. Que es imposible. O lo creían imposible. Le pega una repatada y lo hace mierda. Ya van dos menos. Ahí aparece Melnes y logra hacerle una mini herida. Leo lo recaga a piñas, lo congela y tres menos. Así que Echenda va a usar un hechizo que le enseñó su papá, el antiguo rey demonio. Es un hechizo creado especialmente para derrotar a nuestro prota, pero nunca se llegó a usar, porque requiere muchísimo poder y es una apuesta. O sea, te podés morir. Así que le pide a Yutina que le consiga 42 segundos de tiempo para hacerlo. Así que Yutina se recaga a piñas con nuestro prota para ganar tiempo. Y también nos dice que nuestro prota, en realidad, no quiere destruir al mundo, porque pudo haberlos matado en un segundo si quería. Pero solamente trató de dejarlos fuera de combate, porque quiere morirse. Porque tiene miedo que algún día se vuelva loco por salvar al mundo y lo termine destruyendo. Entonces ahora que está cuerdo, quiere que lo maten. Total, sabe que después los demonios y los humanos van a estar en paz. Ahí Echidna tira el hechizo. Nuestro prota lo va a esquivar, pero en vez de eso, sonríe y le da las gracias. Acá el anime nos lleva al pasado de nuestro prota. Después de salvar muchísimas veces el mundo, llegó una larga paz. Y ahí se dio cuenta que él no estaba feliz con eso. Él estaba constantemente esperando a que haya alguna amenaza o guerra para salvarlos a todos, pero no pasaba. Así que se le ocurrió recrear a los Demon Hearts, con la misión de que elimine a toda la humanidad. Así él podría salvarlos. Días después se da cuenta de lo que estaba haciendo estaba mal. Así que destruyó todo el laboratorio y dijo que esto no es lo que hace un héroe. Soy el verdadero rey demonio. Nuestro prota fue creado para salvar a la humanidad y eliminar al enemigo. Y ahí se dio cuenta que la más grande amenaza de toda la humanidad era el mismo. Así que decidió buscar un sucesor para que tenga su corazón, que es una fuente de poder inmensa. En la guerra de los humanos contra los demonios, conoció a Echidna y ahí empezó a investigar sobre ella. Descubrió que era re buena gente y re poderosa, así que la eligió como su sucesora. Volviendo a la actualidad, Echidna le tira el poder, lo dejó inmóvil. Y acá nos cuenta que sufrió muchísimo, que él salvaba al mundo muchísimas veces, pero él quería que alguien lo salve a él, que alguien lo acepte como es. Sin ser el héroe. A pesar de todo lo que hizo, no quería morir. Pero es la única manera. Así que los cuatro grandes generales se levantan, lo hacen mierda. Y así nuestro prota, después de más de 3000 años, fue derrotado. Está tirado, rehecho mierda en el piso, y antes de morir, les pide perdón a todos por los problemas que causó. Pero, aunque haya querido hacerse el villano, literalmente siempre fue el héroe, porque se está matando para salvar a la humanidad. Así que Echidna se agacha para sacarle la piedra filosofal, pero le mete una recachetada y le dice que no tiene ganas de crear la paz entre los humanos y los demonios. ¡Alta paja! Y le dice que se alegre, porque oficialmente lo contrató como empleado. Y le dio la misión a él de unir a los humanos y los demonios. Así que agarra a Yutina y le dice, escuchame una cosa, pelotuito. ¿Vos querés morir porque decís que en algún momento tu necesidad de proteger a la humanidad va a hacer que crees caos para después protegerlos, no? No sé, digo.
digo, ¿no es más fácil desactivar esa orden de proteger y listo? ¡Epa! ¿Vos sabés que nunca la pensé? Pero igual me parece medio imposible, o sea, me crearon literalmente para eso. Está medio complicado, ¿viste? Me parece que no se puede. Inténtalo, pero o sea, cerrá el culo e inténtalo. Así que lo intenta, para la voz de su cabeza que constantemente le decía que salva al mundo. Lo pudo desactivar. Es decir, que no va a tener más la necesidad de proteger a la humanidad. Va a poder vivir como una persona más. Y era así de fácil, boludo. O sea, el loco vivió 3.000 años, 3.000 años al pedo, y nunca se le ocurrió que podía desactivar esa necesidad de proteger. Nada, o sea, una locura, una cosa de loco, la verdad. Pero igual, aunque sea una locura, y aunque parezca que es un pelotudo de mierda, que lo es un poquito, tiene sentido, porque lo hicieron literalmente para eso, para que no se dé cuenta. A no ser que alguien más se lo diga. Es como el elefante bebé, viste, que está ahí todo chiquitito y lo atan a una cuerda, intenta escaparse y no puede porque, bueno, es chiquitito y no tiene fuerza. Pero después crece, se hace repolenta y sigue atado a una soga así de reporonga que si quiere se mueve y rompe todo, pero como cuando era chico no podía, él piensa que no puede, pero en realidad sí puede. Bueno, es algo así parecido, ¿viste? Básicamente, alto anime. Regod. Posta, la verdad me gustó muchísimo, la verdad un gusto, un placer compartir este resumen con ustedes, muchachos. Así que suscríbanse, den like y comenten, porque si me comentan mucho, me ayudan a que el video se recomiende más y por ende tenga más visitas y por ende esté contento, porque estoy medio frustrado porque está bajando la visita porque soy medio inactivo, lo cual, lo voy a decir sincero, obvio que voy a mirar las visitas porque es mi trabajo. Entonces, nada, no es tanto por la plata, sinceramente la plata me chupa 3 huevos. Es más porque me siento estancado y frustrado. No sé cómo explicarlo, es como que me gusta ver que el canal vaya bien. Es como que estoy haciendo las cosas bien, ¿entendés? No sé por qué me estoy acá sincerando como si fuese un IRL en Twitch. Pero bueno, lo voy a dejar porque está piola y es algo diferente. Pero, nada, eso, síganme en Twitch también. Y en Instagram, porque en Instagram subo fotos refachera, ¿viste? Y vos me tenés que dar like, ¿viste? Porque sí, porque queda más fachero. Ya, bueno, ¿qué estaba? Y después, todos quedan re desmayados de lo borracho que se pusieron. Así que todo bien, todo correcto. Nuestro pote le dice a Chidna que quiere ayudarla a cumplir sus deseos, que es unir a los humanos. Así que le jura lealtad eterna, follan, y así termina Yuya Yamemasu. Resumido. Llegamos al final del video. Espero que le haya gustado mucho, muchísimo. Tengo la garganta bastante chapija porque lo grabé todo seguido. Y bueno, casi me muero. Así que, porque casi me muero, te tenés que suscribir. Porque casi me muero, tenés que comentar. Porque casi me muero, me tenés que seguir en Instagram. Porque casi me muero, espero que te haya gustado el video. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Chao. Quedó épico el resumen, la verdad. Y el que opina lo contrario puede chupar bien el pito. No, ahora van a opinar todo lo contrario para que me chupen el pito. No, está mal eso, ¿viste? No se puede, ¿viste? Ya. Bueno, gente, comenten. Tin, te chupo el pito. No, mentira, eso no, porque si no, va a haber 20 comentarios de Tin, te chupo el pito. No, está mal, boludo, ¿viste? ¿Viste? Como la onda. Bueno, comenten. Bueno, vuelvo a la escena porque si no, ¿viste? Como la cosa. Bueno, como le estaba diciendo, comenten. Tin, sos recapo y le voy a estar dando corazones a los primeros que comentan eso. Después, porque no quiero dar 8 millones de corazones, pues yo va a quedar sin importancia el dar corazones, por eso a los primeros. Después, para ganarse mi corazón, no real, sino de los comentarios, tienen que poner un comentario muy bonito. Y si ponen un comentario muy bonito, tipo que me gusta, tipo Tin, me gustan tus videos, no sé qué, ya saben, si es muy bonito, le voy a dar corazón. Yo literalmente leo todos los comentarios, así que nada, eso. Ahora sí, adiós.